Existen dos conceptos que revuelven alrededor de hacer daño mientras te mueves. El primero es, mayormente conocido, el quiteo. Nos preguntan aquí que si podemos hacer una guía de quiteo ofensivo. Todo el quiteo es ofensivo, no existe quiteo defensivo. Se trata de hacer daño mientras te alejas de quien te está persiguiendo, y por lo regular esto se hace de manera contundente contra campeones que son cuerpo a cuerpo, a.k.a. melee. ¿Se puede hacer contra otros personajes de rango? Sí, este quiteo se usa para usar todas tus herramientas de la mejor manera posible, siendo tus herramientas tu alto rango de autoataque, aunque estés contra alguien de rango, usar tu daño si es que este es superior, o abusar de tus habilidades para dar el cambio a la pelea. El quiteo es exclusivamente de personajes de rango, porque el quitear hace alusión a la distancia que crea una persona con su papalote cometa, y por eso se le llama quiteo, porque llevas una distancia segura en la que puedes hacer daño sin que te puedan hacer tanto daño. En contraste, la versión para los personajes melee se le llama Orb Walk. Esta consiste en tratar de caminar hacia tu destino mientras vas haciendo un intercambio de daño. En el caso de que seas más fuerte, vas a buscar hacer tu Orb Walk hacia donde está el destino de tu enemigo. En el caso de que quieras huir, solamente intercambias lo necesario y por el tiempo en el que estás en el alcance del enemigo, para que el intercambio no sea desfavorable del todo. En este ejemplo, lo hago bien con Thresh, pero con Ashe me desposiciono y con su pasiva me hace un poco imposible hacer el orbo. Saluditos.